Hola a todos. No sé si alguien va a ver ahorita esta transmisión, porque ya está a punto de terminar el partido de Colombia con Argentina y van 1-0. Y creo que es casi imposible de que creo que es casi imposible de que haya un cambio ya en la de eso. Yo ya son 4 minutos que se pasaron, así que yo no creo que van a seguir más, a menos que haya un milagro y pase y hagan 1-1 y se vayan a los penaltis, pero es muy muy difícil que pase eso. Y como puedo ver, nadie está aquí. Bueno, quiero solamente darles mira, ya está alguien aquí, ya terminó entonces el partido. Les quiero dar un adelanto de lo que, y también una cosa que ha pasado ahora. He estado yo viendo canales tanto evangélicos como católicos. Ya terminó el partido entonces, ¿alguien puede decir? ¿Alguien puede confirmar que el partido terminó 1-0, ya terminó? Yo creo que sí, porque ya empezaron a ponerse ustedes. Si ya se pusieron es que ya terminó el partido. Lo siento por los colombianos, hicieron un buen trabajo, pero por último no fue el resultado que ustedes quisieron. Y los argentinos, bueno, ni modo, son campeones mundiales. Messi, yo no sé si está jugando Messi, yo no sigo eso, en realidad no lo seguí, yo solo sigo el mundial. Pero bueno, lo siento mucho por los colombianos, y porque ahora aquí en Australia hay más colombianos que otra cosa, así que por eso es que digo que lo siento por ellos, ¿verdad? Argentinos casi no he visto, así que yo no sé por qué aquí se puso así. Bueno, entonces lo que yo les quería traer ahora aquí en Facebook es que he estado viendo yo estuve viendo a mí Rudy Rosado me sale porque yo lo sigo, me salió su publicación y me llamó la atención bastante de que él estuvo hablando de cómo Winston quiere destruir o quiere dar palo a cómo se llama, y no solamente teológicamente o en el mundo de las ideas, sino que también hasta la familia de Carlos Andrés Moore quiere también la familia, o sea que no quiere irse en contra solamente de algunas ideas, sino que también está dispuesto a irse en contra de la familia, y eso está feo, muy muy feo. Me dejó bien. Primero lo oí ayer, me lo dijo alguien. Y ustedes pueden estar oyendo que está lloviendo aquí en Australia, aquí en Melbourne al menos. Qué shock. A mí me dio un poco de shock porque dije, guay, porque ¿cuánto es el odio? O sea, que no es solamente atacar las ideas de una persona, que alguien es calvinista, el otro hermano sí. Se tiene que reconocer que Moore ha hecho, tiene como 30 videos en contra del calvinismo. Bueno, él lo hace educadamente, cosa que Winston lo interpreta como hipocresía. Es bien tremendo porque si recordamos en primera, segunda de Pedro, cuando dice que hay que dar, que hay que dar testimonio de lo que tenemos en nuestra fe, pero con mansedumbre. O sea, que si alguien lo hace con mansedumbre, lo que cree en su corazón. ¿Alguien me puede poner el versículo, por favor, de los tres que están viendo, o si hay más, si alguien puede? Si no sé, me acuerdo si es segundo o primero, Pedro. Que si alguien lo hace con mansedumbre, entonces personas como Winston, porque Winston no es el único que piensa y se comporta así, van a interpretar ese mansedumbre como lo van a interpretar como hipocresía. O sea, el mandato bíblico lo van a interpretar como hipocresía. Y hablar algo de ellos, hablar algo, objetar algo de lo que ellos dicen, uno se gana supuestamente 8,000 videos. Y claro, y se va detrás de toda la gente, detrás de todo, de todo. Yo no sé si eso es un comportamiento cristiano, yo veo que no. Los cristianos yo nunca he visto que son así. Porque esta yo estaba oyendo el, lo puse aquí y eso va a continuar, me dice alguien ahí.
No sé si estás a... saludos, hermano. Hola, Trey. Yo creo que he estado yo leyendo, viendo, oyendo ahorita, lo voy a mandar a traer ya en físico, pero lo he estado oyendo, el libro Cristianos Culturales. Y exactamente como los inconversos se comportan, no solamente Winston lo está haciendo, los católicos lo han hecho también, y otros evangélicos lo han hecho también, encuentre católicos. Y ahora estamos viendo cómo evangélico contra evangélico haciéndolo, echándose en cara a la familia, echándose en cara lo más sagrado que uno tiene, que son los hijos. Porque aquí ni la esposa, no se va a salvar nada ni nadie. Si alguien llega a molestar a personajes como Winston o quién más, digamos, hay otro también de los católicos que hace lo mismo. Si alguien llega a molestar a una de esas personas, en el mundo de las ideas, uno se va a ganar que hablen de los hijos, de los padres, es tremendo, tremendo. Ya la vez pasada, yo me acuerdo que hace años yo dije eso de que, él dijo que no, bueno, la gente dijo que no, que Winston lo había hecho, pero que uno testificó de que él llegó a, Winston llegó y amenazó a unos hermanos ahí en un comedero, que eran los papás de alguien con quien él tenía problemas. Y ahora con esto que ha dicho, wow, yo me he quedado, ok. A mí me ha hecho bastantes videos también, con Eduardo Prado, otro que tampoco está, está registrado con la SEP allá en México, que dice que es teólogo, pero no está registrado, así que, a saber, va. La gente tira y después cree que uno no lo va a investigar a ellos en lo que respecta a la profesionalidad que ellos dicen tener. Ahí se va la cosa. Pero uno no se va detrás de con quién se casó, por qué se casó, dejó embarazada a la mujer o no, por dónde se casó o lo casaron, si los hijos están bien o están mal, que coman. Eso ya es bien propio de la política, bien propio de la política mundana. Son los políticos. Aquí le sacaron en cara a un muchacho, a un hijo del jefe de la oposición federal de aquí en Australia. El muchacho no estaba haciendo ni cocaína ni nada de eso, pero le cayó como harina en la camisa y salió que era cocaína. Y lo tremendo esto de que el jefe de la oposición de aquí en Australia, él ha sido policía. Y pasó una moto y tuvo que parar por tonto. No puede pasar ahí. Y él y querían desprestigiar al papá de parte del hijo, queriendo culpar que el hijo tenía cocaína. Bueno, entregaron la camisa y encontraron que era harina. Pero como hay gente que no le gusta, que le gusta desprestigiar y no le importa si pueden causar puede casar algo malo a un muchacho de 18 años. Yo me acuerdo cuando había un tipo que también se la llevaba de que él defendía la fe, J.D. Ho, y él ocasionó la muerte de un muchacho de 16 años. Primero, este hombre atacó al papá, era jefe del departamento de teología de Liberty University, donde no sacó su doctorado, ¿no? Kanner se llamaba el hombre, no se llama, mejor dicho, porque no se ha muerto. Y Kanner, por último, lo atacó, quizás por algunas cosas que había dicho mal Kanner acerca de su vida. Y por último, se tuvo que ir de la universidad. Pero eso no fue suficiente para Jerry Ho. Pero, esta semana me dan mis lentes. Mis lentes son fregados porque mis lentes son trifocales, así que toma más tiempo hacerlos. Y también su transición. Y también lo tengo que hacer más los de basto, porque si no es muy yo soy bien ciego. Bueno, entonces lo que pasa es de que él tuvo no lo que hizo Keanu es que ya no le hizo caso. Y lo que hizo Keanu es que como una persona ya adulta, ya no le hizo caso a Jerry Ho.
Pero Jerry Hall, al ver que no le hizo caso Kanner, se fue en contra de los hijos. Se fue en contra del hijo mayor de Kanner. Y lo acosó tanto que el hijo de Kanner se mató. Ese fue el resultado. Claro, no fue a la cárcel Jerry Hall, pero a los años. Y Jerry Hall era apoyado por Justin Peters, por el segundo de MacArthur, Theo Johnson y otros, y por James White. Todos ellos apoyaban. ¡Oh, qué gran héroe! ¡Un gran héroe! Porque él está defendiendo la sana doctrina. Ese cuento en inglés solo sabemos antes. Willy Bass y todos estos locos de Núñez y Sugel, ellos no son nada nuevos. Son la en el caso, bueno, Will no es latino o hispano, pero son la copia barata de esta gente. Bueno, hace unos cuantos años a Jerry Hall lo encontraron también en drogado, y que la propia esposa le echó la policía encima porque quiso aún estrangular a una niña, a su hija de 12 años. Ellos estaban en Sydney, Montana. Ellos son los que fundaron un ministerio, entre comillas, de discernimiento. Y el que estaba a cargo de todo eso era ¿cómo se llama? Era Jerry Hall, Jordan D. Hall, Jordan no sé cómo se llama, el D, la D, no sé qué era, pero Jordan Hall. Y ha desaparecido ese hombre y ojalá que nunca vuelva a aparecer. Porque acosan gente y causa la muerte de alguien. A mi amigo Fernando Alvarado, a él le pasó de que él también hizo una... Él se le olvidó de poner una referencia o unas cuantas referencias en un trabajo que él hizo y lo puso en internet. ¿Qué pasó? Unos cuantos, específicamente una persona, lo acosó de eso. Lo andaba denigrando por todos lados. Y tanto fue la presión que puso sobre Fernando y su esposa. Y Fernando lo dijo. Ellos estaban esperando un hijo. Y ustedes se pueden imaginar lo que pasó. Estas cosas tienen consecuencias. Como un pensamiento, 30 videos de YouTube no van a cambiar el curso de la historia. Pero si el otro empieza a hacer video tras video, sí pueden hasta matar a una persona. Yo a mi familia, yo le he dicho, no le acepten nada a nadie. No le acepten de que si es contacto mío o una persona que yo saben que me odia, no acepten. Yo sé que Will Graham, al menos yo sé que yo puedo decir que no ha sido así, pero las cuentas falsas de Will Graham han llegado a querer tener amistad con mis hijas. Y ellas me dicen, ellas ya conocen quién es Will Graham, así que miren, no es él, yo no creo que sea él. No acepten eso. Pero también hay gente que puede tener otro perfil, hacerse pasar de amistades. Y miren las amenazas que hace este hombre, Winston. Eso puede tener repercusiones legales. Estar amenazando que te voy a acosar hasta tu familia. Y en Estados Unidos son bien serios con eso. Y esto va también del lado católico. El lado católico también, ustedes han visto cómo católicos se han exhibido aún entre ellos. Más que todo tengo en mente unas mujeres católicas. Y yo no puedo decir apologistas porque no son apologistas, son gente que tiene canales de YouTube. ¿Cómo es que se han sacado trapos al sol? Mucho más allá de lo que es el mundo de las ideas. Una vez más, si alguien es calvinista o no, ok,
me cae mal que ataque el calvinismo, vamos a hablar del calvinismo, vamos a decir, mire, este dice que en tal año se hizo esta cosa, está equivocado, se hizo en este año, que tal persona dijo tal cosa, no, esto lo dijo otra persona, cosas así. Pero empezar ya a tirarle a la iglesia de la persona que es el pastor de esa iglesia, empezar allá a poner fotos de la esposa y cosas así, eso no es defender la, eso no es defender la sana doctrina, eso no es defender ni el calvinismo. Yo no conozco ningún calvinista que hace eso, a un verdadero calvinista, a un calvinista que es calvinista europeo o calvinista de generaciones. Nunca he visto yo eso. Esto es una nueva religión que estamos viendo, ya les dije. Y ahora que se ha hecho una alianza o asociación, alianza de calvinistas, ahora se ha hecho también una alianza de ¿cómo se llama?, de arminianos. Ahora me dijo Luis Lisboa, que brevemente me metí a su canal para decir unas cosas, también ahí lo invitaron a una alianza presbiteriana. En 24 horas yo me he dado cuenta que han salido tres. Y todo esto salió, todo esto porque ayer vi el video de Manuel, de Mensajero Cristiano, que hizo un video en respondiéndole. Y quedé, y es porque siempre cada dos semanas están diciendo, estamos más, la alianza evangélica está más unida que nunca. Y no, pues ya se fragmentó todo. Los calvinistas o los que se creen calvinistas de ahí, ahora ya no le gusta porque Bure entró, porque Bure es presbiteriano. Digo, es presbiteriano, es arminiano. ¿Y cómo ellos dejan lo que pasó con Burgueño también? Que está en contra del arco iris, pero tienen uno que dice sí, pero después cambia 24 horas, etcétera. Bueno, en fin. Entonces, la alianza evangélica ya quedó como una reliquia de que ya muchos ya no quieren estar, y ahora tanto la alianza arminiana como la alianza calvinista van a estar atacando a personas de la alianza evangélica porque ellos lo ven como el enemigo, que tienen el enemigo. A mí me da risa que, ¿cómo se llama? Y esto, Winston sabe esto de que Winston se ha enojado porque alguien ha atacado el calvinismo, pero cuando Carlos Veloz estaba echando cartas, ahí no dijo nada él, ¿no? Entonces, así como él dice de que le dice a Moore unitario porque él por lo una cosa que él dijo, bueno, entonces yo le puedo decir a aquel, es que si vamos a ser consistentes, vale, vamos a decir entonces a Winston que él es también hechicero. Y no, yo no pienso eso de Winston. Pero lo mismo se aplica. Dice, a mí me llegaron de esos neocalvinistas unas solicitudes de la rechazo y otras las tengo en espera, que no me dejo de sus perfiles. Pienso que va a ser porque luego comparto sus videos. Ah, sí, mis videos. Ahorita dice que está la conexión baja, así que ahorita que lo dice, si algún más me la paso. Es cierto, porque tenemos que tener cuidado, porque esta gente anda como león rugiente. Estas nuevas alianzas, el odio que se sembró en la alianza evangélica, estamos viendo ya sus frutos. Y como le dije yo a Bulboa, la ramera, en este caso sería la alianza evangélica, ya tiene sus hijas, las rameritas. Si estamos usando eso, que se usó para la iglesia católica y que los adventistas dicen y otros dicen acerca de que las hijas de la ramera, ¿va?, que son nosotros los protestantes, ahora digamos, la ramera en este caso ha sido la alianza evangélica y ahora ya tiene sus hijas, las rameritas, que son la asociación de calvinistas, asociación de asociadas de calvinistas, no sé, la de calvinistas, no sé cómo hace. Es una alianza, pero es una asociación también. Y presbiterianos y arminianos, ya tuvo sus, ¿cómo se llama?, sus hijas, la ramera. ¿Vea? Sí, eso es lo que está diciendo. Yo ahora me eché todo el video de Winston, de Moore. Me tomé, lo pongo 1.5, a veces 1.2. Yo puedo entender, porque también un presbiteriano de verdad me ha dicho eso. Me ha dicho de que Moore habla de que quiere paz, pero está tirando recio. Pero recordemos esto. Y esto sí yo quiero que lo tengan bien claro, hermanos. Moore, como yo, venimos del mundo de habla inglesa. Nosotros hemos estudiado inglés. Nosotros crecimos en el mundo de habla inglesa.
En el mundo de habla inglesa se puede ser así y podemos estar en paz. Pero esto es ya algo netamente latino, creo yo, en el cual no se tolera que se diga nada, nada, absolutamente nada, porque tenés que estar totalmente de acuerdo conmigo o callado. Pero no hay lugar para disentir. En cambio, Moore y yo hemos crecido en el mundo de habla inglesa. En el mundo de habla inglesa se puede estar hablando así y se puede estar opinando y se pueden estar haciendo los videos que Moore ha hecho. Para mí no son nada fuera de lugar. ¿Por qué? Porque en el mundo de habla inglesa no hay problema. Pero en el mundo latino sí. En el mundo latino no está esa tolerancia. Entonces ese es el problema. Es un problema. Lo de Winston y las otras alianzas que están saliendo son ya problemas bien latinos. Bien latinos. Porque esos mismos problemas lo vemos también dentro del catolicismo. Por eso ustedes creen que Arisas, yo ya no los veo los videos. Hay veces me salen aún el cosas así. Pero si se fijan, Arisa contra Betty. Una le dice sismático, Plasencia es sismático para unos, y yo, pero no, para otros él está peleando por la verdad. Todo, cada quien agarró su campo. Su campo. ¿Cómo se llama? Alarcón se fue por otro lado. En fin, yo no sé por qué Santiago se fue para el catolicismo. Si ya encontró que es lo mismo. Si no es lo mismo, es bien similar. Es bien similar la desunión. Entonces, yo creo que, como dije en mi video ayer, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es estar concentrados en nuestras congregaciones sirviendo al Señor. Ahí es donde tenemos que estar sirviendo. Ahora yo vi el calendario. Yo, según yo, habían 5 domingos este domingo y no, son 4 domingos y hay 4 lunes, porque yo estaba contando de cuánto el martes hay 5 martes y es el día que me pagan a mí, así que por eso estaba contando los martes, porque yo pagué algo yo y entonces necesitaba plata. Entonces el sábado trabajé, entonces estaba haciendo la cuenta y yo me estaba fijando que estos 2 domingos prediqué, este domingo que viene voy a tocar, y el otro domingo, que después de ese domingo, el último domingo del mes, tengo que dirigir el culto. O sea que estoy ya enfrente de la iglesia 4 días, 4 veces al mes, este mes. El mes de mi cumpleaños es el que estoy más ocupado. Algunos dijeran gloria a Dios, otros dijeran no, tienes que descansar siquiera en tu mes. Mi esposa, eso es lo que piensa, que menos tu mes, ni en tu mes puedes descansar en la iglesia. Claro, porque quiere que me la agarre tranquilo para ir. Porque el día siguiente yo cumplo el 20 de julio, el cumpleaños, y al día siguiente tengo que estar ya tocando. Quiere decir que el sábado a la noche tengo que empezar a ensayar con mi hijo para llegar el domingo y dar la última ensayada. Pero no importa. Pero mi punto es este. Yo estoy siendo bendición para la gente de mi iglesia. Y yo, y Moore, aunque a muchos no les va a gustar, Moore se ha movido dentro de los parámetros cristianos. Dentro de los parámetros cristianos. No ha difamado a nadie. Sí, la tiene en contra del calvinismo, pero no ha difamado a nadie, no ha maldecido a nadie, no ha acosado a nadie. Pero lo que a él le están amenazando es que le van a hacer todo eso. Sí, ya bajó 2 videos, yo no lo vi, puede ser que a él no le pareció algo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Pero acosar a la gente porque no piensa como uno, y por eso le digo, no solamente quejarse o luchar dentro del mundo de las ideas, ya amenazar que vas a ver, me voy en contra de tu iglesia, en contra de tus, ¿cómo se llama?, de tus hijos, de tu esposa. Hey, momento, eso ya va más allá, eso ya es odio, eso ya es destruir. Y solo porque se hace un fuerte contra el calvinismo, eso es acoso. Eso es acoso y eso esperado. Eso esperado. Así que el problema no es tanto que si le quitan el canal o le cierran el canal. No, el problema es más allá. No sé en qué va a terminar todo esto. Yo siempre he dicho mi mejor, ¿cómo se dice? Solución a esto es no decir nada.
No decir nada en el sentido, no que me va a quedar callado, no, simplemente si a estos responden, uno no responde, uno sigue adelante. Y una cosa que yo le voy a decir, que yo admiro de los que siempre Will está tirando, como de Cash Luna y todo eso, raramente responden ellos, raramente responden. Joel Osteen. Yo no estoy de acuerdo con todo lo Joel Osteen, así dice, pero él sigue creciendo, el Señor lo sigue bendiciendo por lo visto. Sí, aunque no le gusta a otro, porque yo sé que no le gusta a Will. Iba a decir, Luis Joel dijo esto. Bueno, explica entonces por qué crece. El diablo, bueno, entonces no está diciendo que la gente que se salva ahí, porque él predica que Cristo puede dar vida eterna y que uno tiene que aceptar al Señor Jesús como su único y verdadero salvador. Es mentira. Entonces, yo he tenido que cambiar. Yo era antes, unos 20 años atrás, era como Will quizás. Y llegaba más o menos la idea de Will, cuando la que tiene ahorita, la que yo tenía, cuando era tan así de cerrado, todo eso. Por eso Pablo decía, algunos predican a Cristo por conveniencia, por ganancia, por celo. Pero bueno, Cristo es predicado, eso es lo importante. No, tiene que ser predicado como yo digo. ¿Ya? Parece el grupo de los Z que acosan a la gente así, lo hacen. ¡Vándalo! Yo también pensé eso. Parecen narcotraficantes. Narcotraficantes. Imagínense de que, por eso les digo, imagínense de que Dante Gebel, que tanto, que ahí pone Will, que es uno de los peores predicadores, más peligrosos, lo que sea. Dante Gebel, cuando él predicó con Bukele y Will alabado a Bukele, que Dios está ahí poniéndose todo para Dios y aquí y allá. Y ahora es de los peores predicadores, los más peligrosos. Imagínense, por eso. Yo no sé, esta gente, yo veo que ellos no son, no los traen abajo esta gente. Yo creo que así tiene que ser uno. Pero vuelvo a repetir, a mí me han hecho videos, hasta me doy cuenta de videos que yo gente que yo no conozco, que nunca he oído. Yo lo puse aquí en Facebook, miren, esta gente me hizo videos, yo no sé quiénes son, pero bueno, está bien, de cada quien. Que yo no puedo citar, que va. Y yo solo veo un minuto o lo paso rápido a ver si hay algo interesante de oír. No, pues no hay nada. Entonces, bueno, ok. No suenan a ser cristianos. O sea, y eso, ya, con esto voy terminando porque ya voy a llegar donde tengo que llegar. Voy a comprar. Ya está lloviendo, me tengo que apurar porque no quiero que mi hija se moje. Mi hija es más importante que todos ustedes, aunque no lo crean. Yo no soy como otros personajes de YouTube que sacrificaron a su familia para tener más pleitos en YouTube. Yo no voy a ser así. Eso no es ser cristiano. Y eso es lo que vos estás diciendo. No son cristianos, son cristianos culturales. La cultura les ha enseñado cómo comportarse. ¿Cuál es la diferencia entre Will y otros comentaristas gringos que llaman al odio al prójimo? No hay ninguna diferencia. Solo que Will nos manda a odiar gente que son evangélicos. Pero es la misma táctica. ¿Por qué es que se tiene que ir detrás de la familia si es en contra del calvinismo? ¿Por qué? Porque lo que quieren es meterle miedo a la gente. Eso es lo que pasa. Eso es una forma bien horrible de comportarse. Meterle miedo a la gente, hablar de lo que yo creo, te voy a destruir hasta tu esposa y tus hijos. Eso es diabólico. Es diabólico. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Bueno, como digo, yo no ni he visto los videos. Ninguno de los videos que he visto me ha, ¿cómo se llama? Me ha hecho junto con comprado o con otras personas o solo o que sea. Ninguno lo he visto yo. Porque yo tengo otro plan. Cuesta, porque uno quiere saber, una vez uno quiere defender. Mira, hermano, están hablando ustedes. Yo sé cómo yo vivo, yo sé lo que yo pienso, yo sé lo que yo creo. Y yo sé que Dios me respalda. ¿Y saben qué? Les voy a decir una cosa. ¿Saben por qué Dios me respalda? Porque Él me provee lo que yo necesito. Y ahorita esto que estoy tocando, Dios me lo proveyó. Yo no tengo para comprar una cosa como estas. Y Dios me proveyó esto. Así que yo no pagué nada para esto.
lo que estoy ahorita manejando, yo no pagué nada, absolutamente nada. Pero yo le dije al Señor, Señor, yo necesito algo. Ya estoy cansado de estar arreglando carros y toda la cosa. Y Dios soy yo. Porque Dios es mi padre. Así que si Winston hace videos contra mí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Padre, ten misericordia porque no sabe lo que hace. Uno. Y segundo, padre, mira lo que hace. Él dice que es tu hijo. Cóbraselo tú. Miren, a mí me ha costado llegar así. Me ha costado. Ustedes han visto los videos de antes cuando yo... ¡Ah! ¡Este que se cree! ¡Que callaba! ¡Va! Yo los miro ahora porque no les he borrado porque hay buena información ahí. Pero digo... Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y esto se lo digo a Moore, si es que lo va a ver. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiando en mi Salvador. Podrán caer 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Si uno está convencido y sabe que uno está caminando íntegro delante del Señor, le pueden hacer unos 8,000 de videos. Pero como uno está caminando delante del Señor, es a Él a quien uno le da cuentas. Es por demás que el otro lo quiera traer abajo. Mientras no me pueda traer abajo delante de mi Señor, delante de mi Padre, haz lo que quieras. Duele, molesta, pero lo que en realidad va a tener repercusiones eternas para mí y para Él, va a ser eso lo que tiene que importar. Y durante este tiempo lo que uno tiene que hacer es, Señor, mira lo que esta persona me está haciendo a mi familia. Esta persona no le importó su familia, la destruyó por estar en pleito de YouTube. Él mismo lo dijo en un video con Alarcón. Eso no me lo estoy inventando, él lo dijo. Y él, por lo tanto, él quiere destruir las demás familias. ¿Quién es el que quiere hacer eso? No es Dios. Es el enemigo de nuestras almas. Y cuando te has convertido en el enemigo de nuestras almas, en el enemigo de las almas de los cristianos, Dios no va a dejar impune eso. Y si uno es cristiano, uno tiene que decir, ¿por qué tengo que destruir a una hija del rey? Porque tengo que destruir a uno de estos pequeños. Ay, de aquellos que pongan un ¿cómo se llama? Tropiezo delante de estos pequeños. Mejor sería amarrarse una piedra de molino y tirarse al fondo de la mar. Jesús nos ha dicho lo suficiente para no comportarnos así. ¿Y por qué lo hacemos? Yo no espero que Winston cambie. Yo solamente puedo orar que el Señor lo cambie, que el Espíritu Santo lo toque. Si Él se siente ofendido, bueno, que deje que Dios lo defienda. Que pruebe a Dios. Que deje que Dios sea el que haga la obra. A ver, que el Señor se glorifique. Que el Señor toque a Buri y que borre todos sus videos. Yo no sé, algo, pero que va a hacer algo. Ese paso, eso es lo que está diciendo Emmanuel, mensajero cristiano, caminar la segunda milla. Yo creo que hay que caminar la segunda milla con Jesús para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Hermano, yo lo dejo. Esta es una situación bien fea lo que estamos viendo. Están atacando al hermano Moore, al pastor Moore, doctor Moore. Espero de que, como yo sé que él ve algunos de mis videos, ojalá que vea este. Capaz que lo pongo yo en YouTube, lo bajo después y lo pongo. Y yo quisiera hacer ese llamado a todos los que están en esta cosa. Darle palo a alguien no va a cambiar las cosas, no va a arreglar nada. Más bien, habla más de nuestro corazón. Y mi sugerencia es no hacer caso. Pero se dije.
los salvos. Los enemigos van a hablar día y noche. ¿Que estás seguro que estás caminando íntegro delante del Señor? Sí. Espera en Él. Salmo 37. Espera en Dios y Él hará. Cuesta. Cuesta. Porque uno sufre el escarnio, sufre la mentira de la otra gente. Pero cuando Dios lo justifica a uno, wow, yo he sabido de eso. Yo he sabido de eso. Y con esto me voy. A mí una vez me culparon que yo quemé la iglesia donde yo me casé. Yo no me casé en esa iglesia, pero en la iglesia donde yo conocí a mi esposa. Pasaron 2 años. Yo le dije, bueno, si yo la quemé, ¿por qué no me mandan la policía encima? Claro, el pastor era estilo lo que le están haciendo amor. Igual a la persona que le está haciendo el mal amor. Cuando él se fue de Australia, me llamaron los ancianos. Mano Miguel Tamayo. Le estoy dando nombre para que ustedes sepan que son gente de verdad. No estoy hablando de mentira. Miguel Tamayo. Y me invitó para la apertura del templo. Y yo fui y mi esposa decía, no vayas. Pero iba a ir también la abuela de mi esposa. Estaba ahí en esa iglesia. Y mi abuelito también, la esposa de la abuela de mi esposo. Los abuelos de mi esposa estaban ahí. Y yo fui. Y en eso el hermano Miguel Tamayo me llama. Adelante. Y delante de todos, de 300 personas, invitados de otras iglesias y pastores y todo eso, me pidió perdón en frente de toda la gente. Por la calumnia que habían hecho. Tomó años. La gente no me hablaba. La gente me miraba raro. Pero yo sabía que yo andaba caminando íntegro delante del Señor. Que yo no había hecho lo que me estaban culpando. No había ninguna cosa policial contra mí. Pero era la maldad de una persona que quería destruirme. Porque yo no pensaba como él. Así que yo he pasado esto en carne propia. Y joven. Así que este es mi mensaje para Moore y para todos ustedes. Podemos estar equivocados porque no sabemos todo. Podemos equivocar nuestros puntos doctrinales. Eso es lo más seguro, porque nadie es infalible. Pero no podemos destruir a una persona ni a su familia. Como dijo aquí Andrew, y eso es ser como los narcos. Hay narcos cristianos. Cristianos culturales. Cristianos culturales que no son cristianos discípulos de Cristo, sino que son cristianos discípulos de la cultura. Quizás hasta necesitan nacer de nuevo. Quitarse ese odio. Que nos quite el odio del Señor. Nuestros corazones. Yo les bendiga, mis hermanos. Denme un like a este video. Si lo está viendo por Facebook. Si lo está viendo por YouTube, también denme un like. Meditemos. Y recordemos que el Señor va a sacar nuestra justicia. Mas la senda del juicio, el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Confiemos en el Señor. Y Él hará. Dios les bendiga.